entrevistar a nuestro primer invitado, al doctor Alberto Calvo. Él es cirujano plástico especialista en quemaduras. Estimado doctor Alberto Calvo, doctor, bueno, y el gusto de tenerlo acá. Muchas lo gracias. Conocemos a usted y conocemos su trayectoria como médico y profesional en la especialidad de cirugía plástica. Muchas gracias por su invitación. Qué bien que de los avances que hemos tenido, o sea, se fue la malaria. Sí, imagínate. Se fue. Qué bien, qué gran noticia. Hay cosas que... En Paraguay, te cuento. En Paraguay, sí. Estábamos haciendo una evaluación de las Américas. Sí. En Paraguay, en Perú todavía lamentablemente no lo podemos erradicar. Y lo malo es que hay corrientes antivacuna. Eso hay que siempre decir. Sí. Hay corrientes antivacuna y las enfermedades prevenibles están apareciendo otra vez por esta corriente. Así es, y está sucediendo. Pues, hemos tenido casos de sarampión que ya no se veía en el Perú, ¿no? Claro. Hay muchos médicos jóvenes que no conocían cómo era un sarampión. Claro, no, ya hace muchos años que no se veía. No había sarampión, pero ha habido unos brotes. Esperemos que con la vacunación se pueda mejorar. Mi estimado doctor Alberto Calvo, usted que es especialista en quemaduras, es cirujano plástico también en la parte de la especialidad médica. Se presentan muchas quemaduras en estos días de festividades de fin de año. Lamentablemente tenemos la tradición de los juguetes, de quemar el año, pero quememos el año, pero no nos quememos nosotros. Claro, claro. Que no se quemen nuestros hijos, que no se quemen criaturas. Qué buena lo que acaba de decir. Claro. Quememos el año, pero no nos quememos nosotros. Claro, claro. Qué bien. Sucede que el uso indiscriminado de cohetes, de cohetecillos, de bombardas, de fuegos artificiales. ¿Quiénes son los que más juegan con esto? Las criaturas. Sí, los niños. Es que les causa, me imagino, le atrae los colores, le atrae el sonido. No, y puede, eso es normal, la curiosidad del niño. La responsabilidad es de los adultos, no es de los niños. El fuego nos atrae desde ancestralmente, desde que éramos estábamos en las cavernas. Claro. Pero ahora hay que protegerse. Sí, por supuesto. Vamos a seguir conversando sobre las quemaduras por fuegos artificiales. Inclusive cualquier tipo de quemadura. Hay accidentes en casa, accidentes caseros que son con fuego directo o también con los líquidos que se van preparando. Los niños son muy curiosos y a veces se acercan a las ollas, a las teteras. Las ollas de presión. Esos accidentes son muy frecuentes. Así es. Vamos a seguir conversando sobre quemaduras aquí en este fin de año. Estoy con el doctor Alberto Calvo, cirujano plástico, especialista en quemaduras. Soy el doctor Dante Nicho en este programa de fin de año que con ustedes, con gusto lo vamos a hacer. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breves momentos. Y feliz año 2019. Estamos terminando el 2018. Estamos en el programa de Buena Salud. Soy el doctor Dante Nicho en la conducción del programa. Este último programa, imagínense, programa final del 2018 y con las esperanzas grandes que este 2019 sea un 2019 saludable. Por supuesto, usted tenga salud, que es lo principal para poder trabajar, para poder estar con la familia, para poder realizar todas nuestras actividades. La salud es importante, por eso es que es importante prevenirlo. Estoy con el doctor Alberto Calvo, él es cirujano plástico, especialista en quemaduras, y lamentablemente, pues, en estas fiestas, las víctimas mayormente de las quemaduras por los juegos artificiales son mayormente los niños. ¿Es así, no, doctor Alberto Calvo? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué le puede suceder al manipular este tipo de cuetecillos, bombardas, y que muchas veces son de fabricación casera? Casera y mutilan. Hace poco hemos visto una noticia de un niñito que se ha perdido un dedo por usar estos cuetes. Sí, claro. Y esa es la noticia que hemos visto en la televisión, pero fuera de esa noticia hay muchos, en muchas casas, en muchos hogares, en muchos hospitales, han llegado niños con quemaduras severas, porque cuando explosiona, mutila. Correcto. Y una quemadura, hay que pensar que una quemadura es para toda la vida. Cuando alguien se quema, esa quemadura deja una huella en el cuerpo. Y una cicatriz muy fuerte. Y decían los maestros, me recuerdo, decían, la quemadura deja una cicatriz en la piel, pero deja una cicatriz más grande en el corazón, en la mente, ¿no? Así es, porque imagínense una quemadura que nos deforme alguna parte del cuerpo. Nos trae un menoscabo también a nuestra forma de actuar contra la sociedad.
y eso hace que no nos comportemos adecuadamente. Si uno se, imagínense una quemadura de un niño que todavía no ha vivido toda su vida. Va a reaccionar de otro modo. Si se ve en la televisión, vemos en el hospital de niño tantos niñitos quemados que tienen mutilaciones y tienen secuelas en el rostro, en el cuerpo. Este niño quemado, dirán, se ha quemado un dedito, claro, ha perdido un dedo. Pero en realidad no es así, porque un dedo, aun cuando funcionalmente sea tolerable para la forma de actuar de este niño, le va a traer problemas en su adolescencia y en su adultez. Ha habido un poquito de conciencia, debo reconocerlo, y hay que reconocer las cosas cuando van yendo, todo esto que hemos conversado en este programa de Buena Salud, pero en otros programas y también las advertencias que se han dado los noticieros y todo ello, ha hecho que, por ejemplo, esta Navidad, no sé si te ha pasado, a mí personalmente me ha dado la impresión de que ha habido menos juegos artificiales, menos bombardas, menos sonido, que también este sonido aturde. Por ejemplo, ha habido un estudio bien interesante que los pacientes con habilidades especiales como los autistas tienen una captación del sonido mayor y esto les causa problemas, y ellos que tienen una interrelación con su medio externo más dificultosa van a tener problemas muy serios. Entonces, imagínense ustedes, estamos haciendo daño a la gente creyendo nosotros que con estas bombardas, con estas cosas de fuego, podemos festejar. No sé, festejar. Hay forma de festejar, ¿no? Hay una contaminación sonora, que es lo que causa con estos niños, y la contaminación ambiental. Si el día de Año Nuevo, cuando de otros años todavía no llegamos, sí, claro. ¿Cómo se siente el humo en todo el ambiente? En toda la ciudad, en todo Lima. Y lo que me han entrevistado y he propuesto es que ese dinero que destinen a eso, que lo gasten en la cena. O que le comamos mejor. O que hagan un regalo a sus hijos. Claro. En vez de gastar eso, que lo regalen a sus hijos. Claro que sí. O por último, que lo guarden, porque siempre es necesario guardar pan para mayo. Y ahora existen medios audiovisuales, como lo hacen en otros países, en los cuales las festividades se pueden hacer con luces de colores, pero que no tienen explosión, no tienen pólvora. Así es, pero siempre prevenir, y sí, el Estado debería actuar. He visto que hay una congresista o un congresista, ajá, que está proponiendo una ley, porque no solamente es prohibir la venta de estos fuegos artificiales, sino penar el uso. Claro, también. Porque si penas el uso, entonces no va a haber venta. Correcto. Yendo a lo nuestro, ¿cuáles son las consecuencias? Estás viendo las mutilaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en caso, tú eres un especialista, eres cirujano plástico, aparte eres especialista en quemaduras? ¿Qué hacer en la casa en el momento que lamentablemente no debiera, pero sucede una quemadura? Por ejemplo, por fuegos artificiales. Agua fría. Lo primero es agua fría. La quemadura, sea la causa que sea, porque hay también por frío, pero causa una alteración del medio por una temperatura extrema. Y el medio de esa temperatura, bajarla o subirla, es con agua fría. Así, correcto, la quemadura haya sido hace 20 minutos o 10 minutos, ya, al agua fría. Lo primero, agua. Lo primero, agua. Olvidarse para siempre de los remedios caseros. No usar pasta dental, tomate, carne, no sé si has escuchado, todos esos medios. Porque eso, en vez de favorecer, lo que hacen es causar que puedan producirse infecciones, además de la quemadura. Entonces, lo primero, agua fría. Alberto, tú sabes que somos un país de tradiciones, un país de costumbres, nuestra idiosincrasia es así, somos así. Pero antiguamente la gente dice, y los que me están escuchando y los que nos están viendo por Capital TV también, nos dicen, pero sí, eso me ha dado resultado. A mí yo puse un poco de tomate y mejoró porque alivió. Puse un poco, un trozo de carne, bien, y he visto cosas extremas. Que no es por favor, no crean que nosotros vamos contra las costumbres, sino que hay cosas que pueden ser mejores. La telaraña de los cortes, ¿no? Sí. Que se pueden usar para los cortes y cosas así. Oiga, ¿quieres que te diga una cosa? En una emergencia en la que estuve yo, llegó una jovencita, una de 12, 13 años, a la cual mamá le había echado el pote de ají a la quemadura. Claro, ya no sentía nada, porque le pasó, porque ya el umbral del dolor había pasado, había sobrepasado. Pero lo que había hecho era una barbaridad, así por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, tú eres una autoridad en eso.
por favor. Es el agua. Lo que pasa es que con esos medios caseros, y hay muchas personas también dicho, no, pero a mí me resultó. Sin embargo, si en vez de usar ese remedio casero hubiera usado agua, ajá, las secuelas hubieran sido menores. Claro. Hubiera sido el tratamiento adecuado, sea la quemadura que sea. Las quemaduras son de 3 grados. Cuando una quemadura es leve, nos ponemos rojos, como cuando, claro, vamos al sol. Cuando salen las ampollas, ya es una quemadura de segundo grado, es más profunda. Y hay quemaduras de tercer grado que cogen toda la piel, cogen hasta la grasa debajo de la piel y los músculos y hasta los huesos. Las quemaduras se clasifican por la intensidad del fuego y por cómo penetra la piel, ¿correcto? Por la lesión que cause el fuego o la electricidad o el frío en nuestra piel y en nuestro cuerpo. Tú tienes una maqueta aquí, justo veo una maqueta y yo lo describo. Para los que están en televisión, ahí está la maqueta. Ahí se ve, muy bien, más o menos. En el cual están todos los, digamos, las capas que tiene la piel, porque la piel es un cúmulo de tejido, que las primeras son, tú por favor explícame. Sí, si vemos, y para nuestros amigos, lo que tocan ustedes, los que nos escuchan, lo que tocan su piel por encima, y en esto la primera capa se llama epidermis, y cuando se afecta... Esta que yo estoy tocando ahorita, la que tocan. Todos ustedes están viendo, y lo que estamos viendo, encimita de nuestra piel. Lo que está encimita es la epidermis, y es la primera capa que se afecta cuando nos quemamos. Claro, esa, la piel se pone roja y nos arde y nos duele duro. Esa es una quemadura de primer grado. Ese que tiene que ver con un poquito, si lo queremos comparar con la insolación. Claro, es una quemadura de sol. De sol. Una quemadura de sol. Si ya bajamos un poquito más a profundo, la segunda capa, que es un poquito más profundo, ya salen las ampollas. Ajá. Y un ejemplo es una quemadura de agua hirviendo. Nos cae agua hirviendo, y después nos sale una ampolla. Esa es una quemadura de segundo grado. O sea, ya cuando tenemos ampollas, hablamos de segundo grado y significa que está más profundo. Más profundo. Hay dolor, ajá, hay dolor. Arde mucho. Arde, porque imagínense que cuando uno se quema un dedito con el aceite, ajá, arde, no nos deja tranquilos. Imagínense quemarse todo el cuerpo, quemarse un brazo completo. O gran porción. Eso es segundo grado. Y una quemadura de tercer grado es que cuando ya toda la piel está afectada. Vemos la piel cómo queda. Queda como blanca, como cuero, o queda como negra, carbonizada, claro. O ya se ven heridas y vemos la grasa debajo de la piel o inclusive los músculos. Esa es una quemadura de tercer grado. Esa no duele mucho. Es la diferencia, porque si ven en la maqueta acá hay unas cositas por acá, son las terminaciones nerviosas que se quemaron, se eliminaron. Y al no quemar, al no haber terminaciones nerviosas, no duele. No hay dolor. No hay dolor. No hay dolor. Y uno diría, pues... Estoy mejor. Estoy mejor. En realidad estoy mucho peor. Correcto. 212-5353 es la central de Radio Capitales, es nuestro número. Nuestros amigos en este fin de año, en este programa de fin de año de buena salud, se pueden comunicar con nosotros. Estamos hablando de quemaduras con el doctor Alberto Calvo, el cirujano plástico, especialista en quemaduras. Entonces, 212-5353 nos pueden llamar. Alberto, entonces ya sabemos la diferenciación entre lo que es una quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces, para concluir esta parte, dime, sea cual fuere la quemadura, porque no hago el diagnóstico si es de primero, segundo, tercer grado. Estoy en mi casa, me he quemado. ¿Qué hago? Al agua. Al agua. Al agua. ¿Agua de caño corriente? Agua de caño corriente, pongo mi brazo, mi pierna, mi cuerpo en el agua, fría, siquiera 20, 30 minutos. Pero ¿y si se me ha pegado a la piel se me ha pegado, por ejemplo, la camisa? La camisa. Sí, o la el polo, la media. ¿Qué hago? No lo saco, yo no lo debo sacar porque estoy en mi casa. Ya. Primero al agua fría y luego a un hospital, a una clínica, a un médico. Yo no lo debo pegar porque si lo trato de despegar puedo arrancar piel, porque se ha pegado a la piel. Claro. Y la piel es la protección que tenemos. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nos protege de dos maneras. Evita que lo de afuera entre a nuestro cuerpo y que los líquidos de nuestro cuerpo salgan hacia afuera. Es la primera barrera que tenemos. Ahora, tenga en cuenta que así como tenemos unas prendas de algodón, tenemos prendas sintéticas que se queman que usamos, horrible, ¿no? Horrible, se queman. Y eso quema y mucho se más. Pegan.
pero no es aconsejable que se pega haga... como chicle a la piel. Sí, no es aconsejable que lo haga una persona que no sepa hacerlo. En el hospital lo van a hacer con unas tijeras especiales. En el hospital. Correcto. Estamos en el 212-5353. Estamos hablando de quemaduras con el doctor Alberto Calvo. Él es cirujano plástico, especialista en quemaduras. Ustedes, en la siguiente secuencia, vamos a continuar con las llamadas y usted puede llamar nuevamente. Doy el teléfono, que es el teléfono que durante todo el año usted lo conoce y conoce Radio Capital, que es su familia. Hoy día, mañana vamos a celebrar juntos, también va a haber música aquí en Radio Capital para recibir el año nuevo. 212-5353, estamos en el programa de Buena Salud. Soy el doctor Dante Nicho y por supuesto en Radio Capital. Volvemos en breves momentos. 5-3, tu opinión importa. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. ¿Cuánto falta? Pocas horas para empezar el nuevo año. Y este es su programa de Buena Salud, el último de este 2018, pero seguimos, por supuesto, en el 2019 con el programa de Buena Salud para tener un país saludable. María, María está con nosotros en la línea telefónica. María, bienvenida a Radio Capital. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Ante todo, feliz año. Que Dios derrame todo la bendición a usted. Doctor, quería hacer una pregunta, por favor. ¿Cómo no, María? Te escuchamos. Bueno, he preguntado en otros cirujanos. Yo soy una señora que cuando era pequeña me quemé. Ajá. ¿No? Cuando tenía más o menos 6 años, algo así, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mi brazo, porque yo estoy siguiendo yo lo que están conversando los doctores. Claro. Se me quedó una cicatriz en el brazo. Cuando yo consulté con una cirujana que quería hacerme cirugía, porque de verdad que me incomoda, no es todo el brazo, solamente es una parte. Es una parte por donde uno dobla el brazo. Claro. Entonces me respondieron de que no me podían hacer porque mi brazo es delgado, o sea, yo no soy gorda, ¿no? Mi brazo no es gruesa, y que por eso no me podían hacer. Entonces, ya bueno, ya lo dejé ahí, pero por eso yo le estoy preguntando, doctor, si se puede mandar a hacer de cirugía. Correcto. María, una preguntita, ¿limita el movimiento de tu brazo esta cicatriz? No, doctor, gracias a Dios, no. Ajá. No me limita para nada. Qué bueno, para qué nada, bueno. Gracias. Pero a Dios, ¿no? Inclusive es estético, ¿no? No sé, no te sientes bien con ello, es no lo que comentaba. No me siento bien porque mira, doctor, lo voy a ser sincera, a veces yo digo, ¿no? Ajá. Ay, tengo bonitos polos, bonitos y todo, porque tengo ese quemado, no puedo usarlo. A ver, mira. Me dijeron que no puedo hacerle cirugía también, claro, porque mi brazo es delgada, ¿no? Claro. Le vamos a preguntar al doctor Alberto Calvo, él es cirujano plástico, les cuento, y especialista también en quemaduras. Muy bien, muchas gracias, María. Que tengas un feliz año y que recibas un feliz año y todo el 2019 sea un año saludable. Alberto, la pregunta es interesantísimo. Ya quedan las secuelas. Hay cicatrices que me van a limitar el movimiento del brazo, retracciones. Y hay otras como de la señora que no le causan, pero estéticamente... Pero quedan pues las cicatrices, claro, del corazón. Eso. Y ese es el problema de, claro, las quemaduras, que la señora se siente mal porque no se ve estéticamente bien. Claro. Esto, ¿no? Ahora, hay soluciones, depende del caso en especial, hay cosas que pueden mejorar, hay injertos de piel, hay que verla, hay láser... Hay ha mejorado expansores. Mucho, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, pero hay que ver cada caso en especial. Claro, claro. Lo primero que se busca cuando se lesiona a alguien por una quemadura es que funcionalmente esté óptimo, al 100%, claro, óptimo. ¿Qué es lo que tiene esta señora? Y luego la parte estética, hay que ver si se le puede ayudar. Pero decirle a buenas a primeras, sí se le puede hacer algo. Hay que verlo. Hay que mirarlo. Hay que, claro, mirarla, siempre un diagnóstico adecuado. Claro, de repente no hay algo, pero en general el láser, eso es lo que no había, en general el láser que antes no se usaba mucho, es muy efectivo contra las quemaduras y siempre mejora.
en un porcentaje, pero siempre mejora el componente estético. Por el, que es importante, ¿no? Como yo recalco, sí, porque conozco de varios casos así, que la quemadura en sí ya pasó, dejó la cicatriz, pero realmente la persona se siente, inclusive yo he escuchado, que ven el fuego o ven algo de calor y se asustan tremendamente. Sí. O sea, no han podido superar. Es un trauma muy grande las quemaduras, ¿no? El que se quema para toda la vida. O sea, okay. Toda la vida va a sufrir alguna consecuencia orgánica o psicológica. Claro, y eso es lo que debemos prevenir. Justamente lo que debemos evitar es que esto suceda, ¿no? Tener mucho cuidado. Los niños también suceden, Alberto, este del niñito que está en casa. Y curioso, los niños son curiosos. El niño que no haga movimiento, el niño que no corra, es un niño que puede estar enfermo. El niño por naturaleza es inquieto. Y se acerca a la cocina a jalar la olla. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. O cuando son bebitos meten los dedos al enchufe. Hay muchos accidentes en el hogar. Ya. Que pueden hacer que el niño se exponga al peligro y al fuego o a la electricidad. Perfecto. Coméntame un poquito, ya hemos comentado de que debemos evitar las quemaduras. Me dices tú que lo primero que debemos tener en cuenta es el agua. El agua y luego ir a un establecimiento de salud para por supuesto, sí. Yo recuerdo cuando hacía las guardias en el hospital Loaiza, en la zona de pediatría, el lado de atrás de Vaqueros, llegaban pues los niños a las 1, 2 de la mañana, llegaban con el niño en brazos o cargado, el niño de 5 años, 6 años, con quemaduras, definitivamente. Y adultos, y algo también. Sí, adultos también, muchos de ellos. Con la mano explosionada por los fuegos. Así es, eso no es lo que debe suceder. ¿Qué hacer? Ya tengo unas cicatrices, me gustaría que me recalques un poco ya la parte de especialidad que tienes tú, que eres un gran cirujano plástico, lo conozco de eso, eres un gran cirujano. La gente, como decía, las cicatrices de quemaduras son difíciles y difíciles de superar. Pero hoy día la tecnología nos está ayudando. Claro, cuando son quemaduras de tercer grado en que hay que reemplazar piel, lo primero que se hace son los injertos. Que es lo inmediato. Los injertos, se saca piel de un lado, lado sano, y se cubre esa zona afectada. Un lugar donde no se vea. Claro que está cubierto, ¿no? Así es. Pues generalmente de los muslos. De los muslos en las señoritas que... Más arriba donde se usa la minifalda, para que usen minifalda. Claro, claro. Porque no va a dejar huella esto, de repente una manchita. Cuando se toma la piel, de repente deja una mancha. Yeah. Ahora, en algunas pieles, como de nosotros que hacemos queloides, a veces puede quedar queloide. Eso es lo que te iba a decir. Hay gente que, además de ya el trauma a la piel, que es la cicatriz propiamente dicho, hacen una cicatriz mucho más llamativa, más gorda, más que se ve mucho más... Que fuerte, pica, ¿no? Que pica, se llama, que pica. Esos que son molesta, los queloides. Que es gruesa como un cordón y roja. Esos son los queloides. Y los queloides son muy difíciles de tratar. Es una respuesta a una injuria, a un corte, a una quemadura de nuestro cuerpo. En la raza peruana es muy frecuente. Y mientras más trigueños seamos, va a ser más frecuente. Pero eso se puede tratar. Es difícil, pero se puede tratar. Hasta con la vacuna, ¿no? ¿Te acuerdas la vacuna de la BCG? Que ahora ya felizmente ya no nos la pone, claro, ya los niños ya no huella, se le pone. Sí. Pero nosotros sí tenemos la huella. Tenía su huella que se veía feo en las chicas, algunas chicas. Así es. Van a consultorio ahora todavía para tratar de eliminar esto. Qué bueno. Mira, lo interesante del que me das muchas esperanzas, que aquella que tenga la persona que tenga una cicatriz, pudiera solucionar su problema. Y ahora hay tecnología en el Perú. En el hospital Loaiza y en el hospital del niño hay banco de tejidos. Y el banco de tejidos ayuda, por ejemplo, cuando hay quemados, lo primero que hacemos cuando no hay piel, porque la persona se quema mucho, es poner piel de cerdo. Y la piel de cerdo hace que se trate temporalmente esa persona. Correcto. Muy bien, estamos en el 212-5353, Central de Radio Capital. Estoy con el doctor Alberto Calvo, él es cirujano plástico y también especialista en quemaduras. Puede llamarnos, hágale una consulta al doctor Alberto Calvo, él es cirujano plástico. A ver si nos hace un arreglito por ahí también el doctor, para recibir el año. Bueno. Y tengo una pregunta, ya que estamos aquí. En la parte de cirugía estética, es cirugía plástica y estética. ¿Los varones me dicen que han incrementado las consultas? Claro, porque nos queremos ver más jóvenes, más tiempo. Ya, o sea que ahora hay antes, más... Antes era
9-1. Yeah. O sea, por cada 9 mujeres iba un varón. Oh, yeah. Ahora estamos casi 50-50. O sea que los varones también queremos, claro, un arreglito. Porque la mayoría de varones cuando están jóvenes quieren arreglarse la nariz. Ya. Yeah. Cuando ya están en sus 40 quieren arreglarse los ojos para verse más jóvenes. Ajá. Y cuando ya están entre sus 40 y 50 se estiran el rostro. Ah, mira. Mira que los muchachos ya están tomando apuntes para poder. Juan está con nosotros. Juan, bienvenido a Radio Capital. Aló, muy buenos ¿cómo días? Estás? Muy buenos días. Buenos días. Agradeciendo al doctor Calvo la respuesta. A grandes problemas, grandes soluciones, doctor. Acá se ha hecho una cultura de una celebración de explosivos, de venta de pirotécnicos, de quemar. No debería haber, una, ¿no?, una falsa alegría. Entonces, acá habría que hacer una campaña contra los pirotécnicos que están dañando vidas y contaminan el medio ambiente. Hay un hashtag, celebremos sin pirotécnicos, porque no hay respeto sobre las personas adultas, bueno, sobre los niños, las personas adultas mayores, que realmente no las pasan bien con estos ruidos de explosivos. Entonces, a mí me parece que acá debería de hacer la cultura de la prevención para no estar con lamentaciones. Así es, así es. Muy bien. Muy buena idea. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias. Que tenga usted feliz año, un feliz año saludable. Cecilia también está en línea con nosotros. Cecilia, bienvenida a Radio Capital. Tenga usted muy buenos días. Una consultita, buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por todo lo que nos enseña. Mire, sáquenme una duda. Cuando alguna persona se quema con alguna corriente, la electricidad, ¿también se le echa agua? Qué buena pregunta. Muchas gracias. Cecilia, gracias. Feliz año. El problema con la electricidad es que de frente, la electricidad de frente causa una quemadura de tercer grado. Ya. De frente. Si ya salió de la electricidad de la noxa, primero es claro, que hay que retirarlo, ¿no? Y para retirarlo hay que tener cuidado, hágalo con un palo de escoba, con el pie, pero que tenga su suela de jeve, lo puede retirar, o corte la corriente. Ya. Pero después de eso sí se puede usar el agua. Ahí sí, porque de todas maneras la electricidad cuando entra al cuerpo causa incremento del calor. Y ya, y puede seguir quemando. Y puede seguir quemando. Porque la piel es conductor. Así es. Muy bien. Estamos en el 212-5353, Central de Radio Capital. Estoy con el doctor Alberto Calvo, cirujano plástico especialista en quemaduras. Entonces, yo me estaba yendo un poco por la vanidad. Por la estética. Que no son tan malas, ¿no? No. El que quiere sentirse bien y puede hacerlo, ¿por qué no, no? Y además no es solo vanidad, es que nos enfrentamos a un ambiente laboral que cada vez se hace más extenso. Trabajamos hasta edades cada vez más mayores y queremos vernos jóvenes durante más tiempo. Correcto, muy bien. Estamos recibiendo llamadas al 212-5353, Central de Radio Capital. Estoy con el doctor Alberto Calvo, cirujano plástico. Aló, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, éxito por el programa. Gracias. Doctor Calvo, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias a usted por llamar. Doctor Calvo, soy una señora de 53 años. Hace un año he empezado a trabajar en una empresa que mayormente tengo contacto con el público. Como usted ve, yo a los 53 años, mi consulta es la siguiente, hablando de estética. ¿Es posible que yo me pueda hacer la operación o la cirugía estética y retirarme las bolsas de bichat? Me dijeron que solamente era conveniente para personas jóvenes. Y mi pregunta es, ¿a mi edad se puede hacer o quedaría mal? Interesante tu pregunta y que tengas un feliz año. Gracias por estar en sintonía en Radio Capital. Un abrazo. El doctor Alberto Calvo, cirujano plástico. Interesante. ¿Cuáles son las bolas de bichat? Las bolitas de bichat son unas bolitas que tenemos en los cachetes. Que nos hace cachetón. Nos hacen cachetones y cuando se retiran nos vemos con el rostro más delgado. Ajá. En general, para todas las personas, las operamos más o menos entre los 30 y 40 años, ponemos esa edad tope. Porque, ajá, después cambia la elasticidad del cuerpo. Ajá. Y si le retiramos a esta señora sin verla y no le puedo aconsejar directamente. Claro, pero. Porque puede caerse. Pero está distinto. Se le puede caer como. Se va a ver más mayor. Hacia abajo. Sí. O sea, entonces, se va a ver más delgada, pero más mayor. Que no es lo que queremos. Qué importante, ya que estamos al término de esta secuencia, Alberto, siempre es bueno, la cirugía estética, la cirugía plástica, tiene que ir acorde con la persona, ¿no? No es que yo quiera parecerme al actor, a Brad Pitt,
Quiero, doctor, póngame así como es. Eso es imposible, ¿no? Y vienen muchas personas con la foto de un artista para parecerse a él. Pero la cirugía plástica no es una plantilla. Ajá. No es que yo pueda hacerle cualquier cosa a cualquier persona. Además, a todas las personas no nos queda igual una cirugía. De repente a mí no me va a quedar la nariz de Brad Pitt. Claro. O a otra persona. Es de acuerdo al rostro. Y a la raza que tenemos y características generales, ¿no? Claro, podría ser. Sí, claro que sí. Muy bien. Alberto, ha sido un gusto conversar contigo y te agradezco que estés presente en este programa último de este 2018. Te deseo un feliz año, que el 2019 sea de lo mejor, tanto en lo profesional como en lo personal. Alberto Calvo, cirujano plástico, especialista en quemaduras. ¿Dónde te ubican, Alberto? Bueno, que me llamen a mi teléfono al 999-400870, 999-400870, o que vayan al servicio de cirugía plástica de Clínica La Luz, ahí siempre estoy. Estás en la Clínica La Luz. Quiero desearles a todos, por ser este el último día del año, a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, que la pasen muy bien y que este año sea el mejor año de su vida. Muy bien, muchas gracias. Doctor Alberto Calvo, cirujano plástico, especialista en quemaduras. Nosotros continuamos con el programa. Por supuesto, tenemos otro tema. Efectos neuronales que produce el consumo de alcohol adulterado. Sí, pues a veces compramos una bebida que tiene alcohol para poder celebrar y no, de repente estamos tomando algo que es contraproducente para la salud. Vamos a conversarlo con un magíster en neurociencia, que es médico, cirujano también, y va a estar con nosotros. Bueno, ¿hacemos una breve pausa, sí, Jimmy? Hacemos. Soy el doctor Dante Nicho y regresamos en breve aquí en Buena Salud. No se vayan, el programa del 2000, último programa del 2018. ¡Feliz 2019 saludable!